problema a nivel del agua es crítico, en términos generales, y haciendo una perspectiva investigativa en el departamento, hay muchas poblaciones y veredas que en este momento no tienen un sistema adecuado de captación y potabilización del agua. Hay muchos problemas con el agua y la calidad del agua en muchos sitios, pues hay que mejorarla. La ciudad de Quito ha tenido muchos problemas del agua. No tenemos un buen acueducto, sino hasta ahora es que se está trabajando sobre la formación de un acueducto. Me atrevo a decir que un 60-70% de la población quindoseña no cuenta con los servicios básicos. El agua es uno de los aspectos neurálgicos en Quito. El problema para algunos que no tienen el recurso de comprar el agua, tocaba pedir a los compañeros. Anteriormente el agua que se utilizaba en la institución, los estudiantes, docentes, directivos, etcétera, etcétera, comprábamos el agua. El agua la cogimos aquí abajito, tengo un vertiente de agua ahora que estamos aquí. Tengo un vertiente de agua muy vivo, un agua limpia, especial para todo. Y ahora que ya se hizo el acueducto, pues ahora ya utilizamos el agua del acueducto y nos queda más cerca porque ya no tenemos que estar cargando agua. Mi nombre es Margot Sánchez, soy de la vereda de aquí de San Roque. Estuve trabajando con el acueducto 2 años. Traté pues que funcionara lo mejor posible porque anteriormente eso no se llevaban documentos ni nada, sino que eso era, pagaban y no había recibo quién pagaba, quién no pagaba. Nos tocaba llenar los talonarios a mano y era difícil y había muchos problemas, las lecturas salían mal. No podíamos llevar una contabilidad, si estábamos perdiendo, estábamos ganando, cómo se estaba facturando. Iniciamos entonces con un grupo de investigación, varios docentes, a través de los cuales impulsamos y motivamos a nuestros estudiantes para que ellos fueran capaces de producir y desarrollar tecnologías. Se fue, digamos, gestando este proyecto que se llama el generador de cloro en sitio como una alternativa para la potabilización del agua. Ese fue básicamente el punto que nos inspiró a nosotros en el proyecto que presentamos, cómo garantizarle a la población que el agua que está consumiéndose es un agua de calidad. Lo que nosotros hicimos fue, como siempre, buscar por internet, buscar imágenes, fotos, pues de todo, averiguamos de todo. Y muchos estudiantes presentaron alternativas y llegaron a la conclusión de la necesidad de hacer un filtro. Ahí decidimos ir buscando personas que quisieran como enrearse, como estar metidos en el rollo, ¿ya? Como estar metidos dentro de eso, saber para qué servía el filtro, cuál era el beneficio del filtro, todo ese tipo de cosas. Y así fue que construimos un grupo. Al ver que mi mamá tenía ese inconveniente en tesorería del acueducto, tan tremendo de facturación y que vamos a pagarle la factura y busquen esos talonarios y pérdida de tiempo, trasnochos. Entonces yo ahí vi una necesidad y quise darle una solución.